¿Y qué me dirías si te digo que existe un entrenamiento tan poderoso que te volverá irreconocible en tan solo un mes? Y es que esta rutina no es para cualquiera, que quede eso bien pinche claro. Va dirigida exclusivamente para personas que realmente quieren un cambio en su vida. Vale madre si tienes 15 o 40 años. Si sigues al pie de la letra lo que te voy a decir, tu mentalidad cambiará drásticamente. Vamos. La rutina se divide en 5 hábitos. Ojito. El primero y no menos importante es que cuando te levantes, tomarte un vaso con agua. Y es que no me vas a dejar mentir, pero la mayor parte de la gente lo primero que hace levantarse es agarrar esta mierda. Imagínate, apenas te despiertas y lo primero que haces es mandarle un chingo de información innecesaria a tu cerebro. ¿Y esto qué provoca? Que tu cerebro no trabaje al 100%. Échate una manita. Cambia este hábito y créeme que te sentirás muy diferente. Segundo, bañarte con agua fría. Tranquilo, tranquila. Y es que de acuerdo a la Universidad de Virginia y el especialista, y Dios, hijo, trabaja como antidepresivo, sube tu ritmo cardíaco y eleva la circulación sanguínea. Sí, tal vez uno de los desafíos más cabrones que le puedes dar a tu mente. Pero una vez que lo dominas, no encontrarás mejor antidepresivo y entrenamiento mental que este. Y tercero, lavarte los dientes con tu mano no dominante. Y póngale protector, cabrón. Y sí, puede escucharse cagado y tal vez tonto, pero hacer esto hace que tus dos hemisferios trabajen así. No estás acostumbrado, por lo que te hará sentir diferente al instante. Provocará incluso que cambies tu visión y te vuelvas más creativo o creativa. Cuarto, dedícale a la meditación por lo menos 10 minutos al día. La meditación es el perfecto entrenamiento para que tengas claridad mental y saques toda la pinche basura. Esto permitirá que te vuelvas alguien más consciente sobre lo que ocurre en el aquí y ahora y mucho más brillante en cualquier cosa que hagas. Y quinta y última, ya por la noche, cuando termines tu día, vas a ordenar tu cuarto. Sí, vas a acomodar tus cosas y que se vea lo más limpio posible. Me vas a preguntar, ¿por qué chingados voy a hacer eso? No sirve de nada. Escucha esto. Al hacer esto, inconscientemente te sentirás más cómodo y motivado para lo que sea. Y recuerda, espacio organizado, mente organizada. Claramente agrega ejercicio a todo esto. Y ahora sí, vamos con la pinche introducción de nuestro primer video de YouTube. Bienvenido, bienvenida a tu nuevo canal. Yo soy Javier Herreros y estaremos subiendo cada viernes un nuevo video con mi único objetivo de que tomes conciencia y saques tu mejor versión tanto física como mentalmente. No olvides de suscribirte y pulgarcito si te gustó el video. Esto es Vibra Herreros y luego